on the far side of the galaxy, inside a frozen nebula, a new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Muy buenas, bienvenidos una semana más. Hoy vamos a estar trabajando en el mismo módulo que hemos... Ostras, tengo que afeitarme. En el mismo módulo que íbamos trabajando a lo largo de todo este mes. Hoy vamos a empezar ya la maquetación. Quería haber empezado bastante antes. De hecho, llevo trabajando aquí en el módulo desde hace bastantes horas ya. Pero en otras cosas. He tenido que... Uno de los problemas que tengo es que apenas tengo imágenes de definición de la nieve. Tengo muchas medievales, pero en edición he tenido que realizar todas las ilustraciones que tengo, derechos libres, una a una, buscando ilustraciones que sirviesen para la aventura. Y ilustraciones de nieve. De hecho, tengo muchas de pasillos, que a lo mejor luego cogemos alguna, pero de pasillos de edición, pero no de nieve, ¿no? Entonces, pues nada, he estado revisando, he escogido unas cuantas. Pero eso ha implicado ver todas las imágenes que tengo, y si las veíais vosotros era un poco quitaros sorpresas de portadas que vais a ver en algún momento. Era un poco, no quería hacerlo todas, enseñaros algunas no pasa nada, pero enseñaros todas me parece un poco harto, ¿no? Entonces lo he estado haciendo offline y eso era mucho trabajo. Pues es que he estado dos horas revisando hasta que he encontrado, además ahora veréis, tampoco he encontrado tantas, pero bueno, he encontrado. Aquí veis las que... Estamos ya. Estas son las que he encontrado de nieve de cine ficción que me pueden servir. Una, esta, y no todas son... Hay cosas como esta que es ciencia ficción, pero horror. Esta, a lo mejor puedo usar esta parte de aquí, ¿no? Que no se ve aquí el mega monstruo congelado. Hay otras como esta, que sí que perfectamente... A ver, también de nuevo, dejaría la nave fuera, pero sí que pondría estas. Cosas así. Pero bueno, vamos ya con... Estamos con la maquetación. Esto hay que cambiarlo, por cierto, esto es bajo cero. Y hoy, pues como veis, va a tocar maquetación, maquetación y maquetación. Es lo que va a haber. No va a haber nada más. Esto es control D.
Recent places, bajo cero. Oh, uno más está, ¿no? Efectivamente. Es esto. Quiero show import options. ¿Dónde está? Hardboiled 2. Eso es. Esto debería ser la cita, es el 4, ¿no? Porque la pista, el control Alt 4, estos son raros. Y el siguiente citado es el otro, ¿no? Sí, no, 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 no. Vale, pues va a ser la pista, pero lo voy a poner centrada, exacto. Ni me acuerdo, debería mirar cómo lo tengo puesto nosotros. Yo tengo, empiezas a maquetar y ni me he parado a pensar cómo está puesto en los otros dos casos. Vale, con cita normal pero centrado. Pues entonces cita centrado. Uy. Uy, perdona. No, es citado pero centrado. Esto es, así es. Eso es todo, viñetas. El 5, ¿no? Porque el 6 es la... Exacto, 5 es. Cierto, buenas, bienvenidos. Estoy Janev. Estoy muy metido en lo que estoy haciendo. Hoy va a ser un día de prestar, todo caso, cuando maqueto, suelo prestar, por desgracia, es un problema que tengo que solventar. Eso estoy completamente de acuerdo. Poca atención a lo que estáis diciendo. Así que si veis que os ignoro mucho, lo siento, no es la intención. Realmente, a ver. Bueno, voy a dejarlo por ahora. Así. Clear Overrides. Y luego ya veremos si... Claro, claro, este no tiene... Ya veremos. Porque como estoy pensando convertirlo en una tabla... A ver cómo puedo... Ahí. Ahora estoy dándole formato básico a todo. Luego ya... Epa. Esto era la 2, exacto. En el despacho de Solomon Racer.
Si veo que necesito, ya pondré luego todo lo que tenga que poner. Pero cita es la 4, que aquí viene mucha cita. Después de Summon Rise, por ejemplo, esto tiene que estar ajustado. Ahora estoy dando el formato general. La intención de esto es simplemente tener menos movidas que maquetar. O sea, tenerlo todo ya hecho y saber aproximadamente las páginas que hay. Esto me ayudará mucho mejor a ver huecos de maquetación que pueda tener, etcétera, etcétera. Vale, está todo siendo sustituido. Voy a hacer clear override, por no sé qué puede pasar aquí, que ahí te veo. Vale, había algo que no estaba correcto. ¿Y dónde está esto? Exacto, es así, es así. Estaba mal. Vale, algo estaba. Esto aquí no está. Así que fuera. Ah, vale. Se mueve la otra tabla por ahí, ¿no? Aquí bien, vale. Pues ya está. Y esto no viene aquí. Esto hay que arreglarlo. Esto va a tener dos. Esto ya sí que lo puedo. Investigación preliminar. Esto es una S3, ¿no? Sí. Y esto que es un 4. Que el 4 es cita, claro. Es que aquí no hay lista. A ver. Apartado, subapartado. No hay subapartado aquí ni nada por el estilo. Estoy haciéndolo mal desde el principio. Esto es un problema entonces. Porque he utilizado muchos tipo 4 en este texto y a lo mejor no debería. A ver, déjame revisar esto. Sí, es que hay tres niveles. No veo, ¿eh? Vale, sí, no, no, es que es. Chimbersón y un Donovan. Vale, este formato que es. Voy a abrir este documento y voy a mirarlo. Va a ser más rápido. Rest in places, bajo 0, subo 1, el lado bajo la tierra, aquí, casebook. Porque esto es el 3, o sea, el 2, perdón, vale. Del Undorban es el concreto, el que tiene esto, que esto, como lo llamo, esto es habilidades. Vale, es este nivel. Y Halsa tiene lo mismo y es el que he utilizado. Vale, entonces, vale, es lo que voy a utilizar aquí. Pero en ese caso, claro, hay que dar. Este es control 4, la cita. Hay muchas citas en este módulo. No, no quedan casi, queda alguna, pero entonces a este le vamos a dar control la 5, ¿no está? No, pues control al 5. Ok. Y a este de aquí. Eso es control 4. Ok. Y lo que yo voy a buscar es, claro, los que son esto. Esto están como cita. Qué mierda, ¿no? Porque el subapartado. Sí.
Que hay uno igual. Vale. Muy bien, pues es lo que hay, ya está. Exacto. Y esto va a ser... Vale, lo dejo ahí por ahora, pero sí. Perdón. Este como estaba, perdona. Cita, exacto, vale. Vamos a ver, esto vamos a ponerlo que sea... Me es igual que salte página, porque ahora mismo lo de las páginas es lo que menos nos preocupa. Lo que nos preocupa es que todo tenga ya el formato más parecido posible al pista suplementaria. Es control al 4. Y esto es el 2. Va esto. Creo que hay algo para esto, pero voy a hacer una... Hacer un... ¡Opa! Esto. Está más fácil así. Y creo que queda bastante... Este es este. Perdona. ¡Epa! ¡Epa! Estoy como, pues si habéis entrado ahora, estoy dando el formato básico de toda la maquetación. El formato básico que va a tener. 4.5. Y a la última le voy a dar dos más. Esto normalmente lo suelo hacer después, pero bueno, ya que estamos aquí, esto ya es uno, ¿vale? Tal, dos, tres. Mi pista clave es control alt 4. Esto es tres. Epa, control alt 4. Control alt 4. Tres. Epa. A ver, ¿era esto? No, digo, me sonaba a mí que era otra cosa, mira lo que te digo. No quiero que haya cambios por esto, directo, mejor. Y aquí va a haber muchos que vamos a ir ajustando cuando llegue el momento, pero será cuando nos enfrentemos a las listas propiamente dichas. Ah, aparte, estas listas son, de hecho, las que no tocan, ¿ves? ¿Ves? Pap. No. Estas son las que tocan. Ahora sí, vale. Y esta las voy a tener que ajustar, cosas como esto, ¿no? Pero con calma y tranquilidad. Eso será luego. Ahora, como digo, estoy simplemente dándole el formato básico. Efectivamente.
a todo, lo que me permitirá acercarme ya al número de páginas final. Y ver. Sabiendo el número de páginas, me daría la idea de la cantidad final, más o menos, de ilustraciones que voy a necesitar. Hablando de, por cierto. Esta es. Esta. No. El de abajo es esto. Ahora, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ahora le he dado a. No. Y estos tipo, voy a utilizar muchos, pero prefiero que ahora no estén, porque es algo que utilizaré luego para rellenar. De hecho, a lo mejor me he pasado alguno. Estoy tan engorilado dándole forma, ¿ves? Me he pasado cosas como esto. Esto lo utilizaré luego para rellenar cuando realmente lo necesite. Cuando necesite. Está justamente lo bueno que tiene esta maquetación. Es que tiene, como estáis viendo ahora en la general, muchísimas pijaditas. La que siempre dejo es esta. Es un poco en el principio, siempre en la primera página, siempre encuentras esto. Y eso, por cierto, quiero confirmar. Aquí habéis reciente el 1 y quiero en la primera página, please, porfa, please. Ah, no, esto es encontrar, no. A ver, aquí quiero ver, efectivamente, tengo esta. Aquí quiero ver. Creo que es una poca, efectivamente, es la misma. Pensaba si tenía que cambiarla o no, y es la misma en las dos, con lo cual es la imagen, digamos, de la línea. Por la otra línea tiene todas una misma imagen. Muy buena, Furikae. Furikae, sí. Siempre pienso que digo el nombre mal. Soy un fumer. Muy buenas, estoy aquí con la maquetación ya de esto. Y os está explicando que estoy quitando todas las ilustraciones, porque estas ilustraciones, hay muchas ilustraciones pequeñas en esta maquetación, que están hechas para ser usadas para rellenar huecos al final. Es algo que he hecho mucho de menos en otras maquetaciones, todo se ha dicho. Entonces estaba por aquí. Y estoy dándole la maquetación, la forma general, vaya. Epa. Así. Ahí. Y estoy dando la maquetación general. Es esto, ¿no? Es esta como cita. Exacto, es esta. He hecho un cambio. Estoy yendo a mano porque he hecho un cambio en cómo. De formato en unas cosas. Y sabía que me iba a dar problemas. O sea, a lo mejor en otros programas, otros textos, no lo habéis visto como estoy haciendo ahora. Yendo a mano, uno a uno. Eso es porque, por un lado, esto es control 5, es exacto. Por un lado, la maquetación de esta maquetación tiene mucha cosa a tunear a posteriori, es muy pejillera, por decirlo suavemente. Es una maquetación muy detallada. O sea, no lo digo como una queja, sino como un hecho. Sabiendo que tengo cierta clase de problemas que los voy a tener sí o sí directamente, y ciertas cosas que prefiero hacerlas a mano, porque de base estoy solucionando esos problemas a medida que lo estoy haciendo. Y como tenía otras cosas que me van a salir, estos no son nuevas aventuras, estas, bueno, lo que he enseñado, estas dos están, esta está ya en mi disco, en mi drive-thru, y esta tendría que haberla colgado la semana pasada, pero no lo he hecho, pero está para colgar en el drive-thru. Mi intención era que esta llegase al drive-thru al tiempo que los patrones reciben la otra, un poco para que haya una promoción doble, ¿no? En el sentido de, esta llega a los patrones y a la semana siguiente, o sea, esta llega a todo el público y a la semana siguiente hay otra que está, es como una continuación de la misma, con lo cual. Y esto es material de mi Patreon, que he producido en mi Patreon, disponible. Esta ya está, como digo, en drive-thru para todo el mundo. Esta está por ahora aún solo para mis patrones. Y bueno, y ahora mismo estoy maquetando.
Esta. Y estos son los libretos rojos. Los libretos rojos son aventuras mías para Hardboiled. Para este juego. Pues no lo conocéis, alguien de los que esté aquí. Son aventuras mías para Hardboiled. Y estaba... Vale, aquí. Exacto, aquí estaba. Pista clave, otros incidentes. Y esto es una... Perdona, tengo que sacarme aquí el tipo de párrafo. Esto es un tipo 3. Y esto es esto. Muy bien. Y esto estoy... Lo que estoy haciendo ahora es darnos el formato básico. Como estaba explicando hace un momento. ¿Vas a dirigirlo ahora? Mola. Ya contarás qué tal. Esto es un... Esta maquetación tiene muchos detalles de maquetación. Esto es una... Vale. Perdón, 4-4. Tiene muchas pijadas de maquetación, a diferencia de otras que hago yo, que tienden a ser más sencillas. A mí me gustan maquetaciones muy sencillas. Esta no la hice yo. Yo trabajo sobre ella. Si lo hubiese hecho yo, la habría hecho... Así mucho mejor maquetación que la que yo haría, ¿eh? Las cosas como son. Pero yo me gustan maquetaciones más sencillas. Yo soy... un tío más simple en ese, no, esto no, esa está, exacto. Supongo que porque vengo de maquetar, o sea, lo que yo estudié para maquetar, esto es aquí, exacto. Lo que yo estudié para maquetar era más bien periódicos y yo creo que lo bonito es para las revistas, el ponerse súper bonito. Y esta, a ver, esta maquetación son cosas que se agradecen. Lo importante es conseguir lo que hacen libros como Fate, que es una maquetación sencilla y muy buena para lo que hace. Esta maquetación es muy buena para lo que hace, pero desde el punto de vista del maquetador no es sencilla de trabajar con ella, pero es muy buena para lo que hace. Esto es así, sí, tiene muchas combinaciones de teclas. Bueno, está... Porque hay otras que no os puedo enseñar, me quejo de esta, pero hay otras de otras editoriales. Aquí tengo todas las combinaciones de control hasta el 6 y tengo un par de alts. Traveler tiene todos los controles, todos los alts, todos los sub. Tiene en total 18, 27, 27 combinaciones de teclas a memorizar para maquetar rápido. Increíble. La verdad es que es increíble. ¡Epa! Esto lo voy a poner como cita probablemente dicha. No, porque eso es como citado. Igual que esto. Esto es una de estas, ¿no? Autopsias. No, esto voy a ponerlo como normal. Y poco me gusta cuando pasa esto. Y al revés, vale, por lo menos. Uy, pero no me gusta nada ese ifenate. Fuera ifenate. Ahí me ha gustado. Está mucho mejor. Eso es lo que suelo hacer después, lo que acabo de hacer ahora. Pero bueno, es... a veces que lo bueno de maquetar mi propio texto es que me permito hacer muchas correcciones sobre la marca, que sobre la marcha, que trabajos de maquetación jamás haría. Porque no es mi propio texto. No sé si tiene sentido. La séptima muerte debe ir en minúscula, gracias. Que no son muertes divinas ni nada. Control al 4, bien. Eso, perdona, ese es... Ya no sé, sí. Es esta y la octava de nuevo. Octava. Puta, joder, tengo el dedo... Esto es así... Y esto es así. A ver, exacto. Porque esta es la pista adaptativa dentro de la octava muerte. Vale, vale, vale. Ahora me acabo de acordar de qué era. Esto es así. Así. Uy, no. Esto es dos.
Más info de las que estoy poniendo, te he pagado el enlace. Un momento. Tienes una, como ya te digo, un formato, paga lo que quieras. Y esta semana pienso poner la otra en el enlace que te voy a dar. Vale, bueno, aquí tienes todas mis aventuras en general, pero ahora te voy a dar el específico de Hardboiled. Ahí tienes para todos los juegos, todo lo que tengo publicado. Hay muchísimo material gratis para Walcure, para Seven Engine. También hay algo de material de pago. O sea, el material es o paga lo que quieras o de pago por un precio, ¿no? Y aquí tienes lo de Hardboiled, propiamente dicho. Que en concreto, todo esto va a ser paga lo que quieras. Todo lo de esta línea. Hay líneas en concreto que sí que pagas, es por un precio. O cosas de paga lo que quieras mezclado, ¿no? Ahí tienes el Shareware Soul, que es la primera aventura. Eso sí, estas aventuras son cyberpunk, ¿no? De hecho, mi inspiración principalmente es Nathan Never. Y esto es. Esta aventura, además, este cómic es concreto. Esta aventura es la adaptación de ese cómic. Tal cual. Las otras dos anteriores no eran adaptaciones de Nathan Never, sino homenajes a Nathan Never. Pero en este caso, tal cual. Qué bueno. Vale, continuamos. Estaba. Máscaras perdidas. Nada, estaba por aquí. Ah, vale, esto ya. Claro, esto es peligros durante la investigación. Vale. Pero se queda aquí, ¿no? Pues un momento. A ver, ven. Después de esta. C4, ¿qué es? C4 es. Apéndices. No, no, es el 3, es. Tercer acto, ¿no? Vale, pues entonces no. Hay que insertar páginas que van a ser 10 páginas de C3, de tercer acto. Ese, justamente ese era el que no quería borrar, ¿no? De nuevo, vales. Ahora, hacer la mala manivela, tú y tú. Venga, modo de esto así, para el final. Ahora aquí, esto no debería ser C4, debería ser aún C3. Apply Master. Gracias. Apply Master to Pages. Magnífico. Y ahora, haga eso y a mí me volveré. Molve. Haces aventuras de Conan. Perdona, no, no, está, a veces me. Sabes cómo, no sé si es maquetado, pero si sabes cómo maquetar, tengo gorilas. Hostia, pues mola. La verdad que mola. Yo te diría algo que pueda tener de rollo Conan. La verdad es que yo tiendo siempre más a la ciencia ficción que a lo medieval fantástico. ¿Tienes alguna cosa en la SNCC Ben Jay medieval fantástico? ¿Tienes una aventura que es un dungeon puramente dicho? Tiene varios. Pero, por ejemplo, hay casi más dungeons de ciencia ficción que dungeons de medieval fantástico. Y por dungeons de ciencia ficción digo un laboratorio jodido en el que tienen que entrar y matar bichos y cosas así. O sea, un dungeon de ciencia ficción, que es lo mismo que un dungeon normal, pero. Abre. Esto va llegando al final. Epa. Esto era el tamaño exacto. Epa. Interrogando a Separ, no será esto, exacto.
Y tercer acto, ¿ves? Ya llegamos al final. Espera, que claro, esto eran dos. Ipa. Ah, eran dos, vale. Esto es un vale. Esto es un 3. Apéndice. Claro, el tercer acto está los pecs, apéndices. La tabla de peligros en la nieve. Aquí además incluyo cosas como esto, ¿no? Una tabla de peligros en la nieve. Osos mutantes. Esto es un 2. Hostia. Esto como lo hacía. Primero voy a quitar esta aquí en medio. A ver, vamos a hacerlo bien. Aquí tiene que ver algo, sea. Claro, aquí he visto una tabla antes, que es la que me servirá de guía, pero no me acuerdo de cómo era esto. Aquí está. Estos son Tabhard. Ah, vale, es que hay una. Vale. Esto es Tabhard, esto es Table Contents 1 y esto es Table Contents 2. Vale. Vale. Ah, color, por cierto. Esto es título capítulo al 100%. Y esto es color capítulo al 60%. Y a nivel de esto, vale, es black. Y perfecto. Pues primero, mira. Este al 60 y este al 60. Por ahora lo pongo a cero, voy a ver. No, al revés, esto no es. Y es esto, muy bien. Entonces, esto, Paragraph Style, Steve. Muy bien, esto va a ser. Control Alt B, ¿no? No, no. Ah, no hay bold de estas, vale. O sea, a ver, ¿seguro? No, no, qué raro, qué caña, no hay bold de ese tamaño en. Y sin embargo, que sí, no, no, vale. Porque va a haber. No se lee bien. Si se leyese bien, dejaba eso, ¿eh? Estos. Que es muy exagerado, no, 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 ni. Vale. Ya tenemos aquí una tabla. Esto se va a hacer más pequeña para que esto no sea tan hard ahora cuando hagamos esto. Control Alt B, ¿no? ¿Por qué no me lo? Ah, vale, es que esta es otra. No, no. Pues no. Me estoy confundiendo de fitting. Ah, control C, vale. Me estaba equivocando. Es, vale, personajes pregenerados.
Esto es 2. Epa, 2, he dicho. Ah, y quería mirar esto. Vale, lo llevo es... Exacto. Entre ellos tienen 0, pero el último no tiene 2. Vale, muy bien, magnífico. Me imaginaba algo así, pero es lo típico que hasta que no... Una cosa es imaginar algo y otra cosa es no tenerlo claro. Vale. Esto, uno menos. Eso es. Boom. Que pensaba que hacer esto iba a ser más rápido. Y si soy capaz de... Si no soy gilipollas, soy capaz de hacerlo. Eso. Y esto... Esto es lo que luego ajustaré, ¿no? Pero... Hay veces que no puedo evitar, veo algo, es como mi cerebro me queda como... ¡No! A ver, esto aquí, esto es control 0, 1 menos. Control flecha hacia abajo, control 0, flecha hacia abajo, control 3. Vale, Hostia, y aún así no llega, ¿eh? He añadido 10 páginas y no llega. Vale, vale, pues espérate. Es... Por cierto, esto tengo que cambiarlo, pero ahora, ahora iré yo. Y tras esta, insert páginas, pues 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ser 5, venga. Y son, van a ser apéndices, ¿no? Es app. ¿Eh? Vale. Vale. Y aquí está, vale. Que 5 son demasiadas, acabo de pensar. Pero bueno, prefería... Ya que me he quedado corto dos veces. Bueno, no son tan... No son tan cortos porque hay muchos al final. Es que me acabo de acordar de que hay bastantes. Pero no, no, es, ya está, exacto. Como luego... A ver... El objetivo es que sean 44 páginas... No, 44 páginas son muchas, son 40... 44, 48, exacto, 40, 44, 48, vale, para tenerlo claro. Esta es la, estoy en la 40, o sea, realmente, no, tal como estoy no podría tener imágenes, con lo cual van a ser 44. Esto es para que sean múltiplos de 4 y a ser posibles de 16, 48, si no me equivoco, es múltiplo de... A ver. Exacto, no, no. Muy buenas, Alesteir, bienvenido. 48 es un múltiplo de 16, 44 es de 4, ¿no? Así que cualquiera de las opciones me vale a nivel de imprenta. Siempre intentad que vuestras maquetaciones sean múltiplos de 4. De 4, 16 no es importante, pero sí puede ser, no está de más. Puede, depende de la imprenta con la que tenéis, puede resultar más barato o no, dependiendo de las máquinas que tengan realmente. Pero de 4 siempre. Que sea un número de páginas múltiplo de 4 es fundamental. Pero bueno, por ahora va a ser, me da que va a ser un múltiplo de 4, va a ser 44. Pero antes quiero venirme aquí, exacto, coger esto. Bueno, sí. Irme a la última página. Que es esta, exacto. Y ponerlo, eso es. Esto fuera. Porque esto está donde está y no lo quiero tener ahí en el fondo.
Hostia, está fuera del marco. ¿El marco? Ah, vaya, vaya. Increíble, ni me había quedado con el detalle. Entonces puedo coger todo esto fuera, fuera y esto fuera. ¡Hala! ¡Perfecto! Y tengo esta contraportada para versión digital, que las cambio por las páginas de verdad para la versión maquetada. Bien, bien, perfecto. ¿Ah? Esto también, eso es. Pero. Vale, pues el formato básico ya lo tiene. Vamos a empezar a ajustar todo. Vale, mejor. Mucho mejor. Con menos 10 sale. Vale. Cualquier duda, consulta de maquetación o de lo que sea. Esto tengo un problema, bueno, esto lo pongo aquí, pero como esta relación no suele estar y ahora mismo está puteándome. Y si saco esto un poco, a ver. Bien. ¿Y esto cómo se queda? Vale, es un párrafo. Una pura curiosidad. Aquí hay un table. Claro, hay un convert text to table. Column separator tab. Row separator. Sí. A ver qué hago si hace esto. Vale. Me hace una tabla, pero claro, ¿por qué? Por el tamaño, por el. Vale. Pues bien, sí, sí están todas. Vale, el problema es que quiero mover el porcentaje a la segunda columna. Nah, es igual. Claro, es que. Vamos a intentar como mínimo entonces que quede una columna. Es que, a ver, estoy pensando en. Porque estas cosas no me gustan, la verdad. Y algunas las puedo reducir, pero otras ni de coña. A ver, o sea. Bueno. Se pueden hacer. No es la mejor opción del mundo lo que estoy haciendo, pero se pueden. ¿Cuál me queda? Me queda. Vale, por lo que me queda lo dejo y ya está. Upa, ¿ves? Sí. Y esto aquí. Estoy pensando en quitar de esta algo así. Y aquí pondremos algo. Sí. ¿Y esto? ¿Qué tal si esto movemos? A ver. Vale, porque aquí ya es. Y aún me queda un párrafo más. Y mierda, mierda, mierda. A ver. A ver. Vamos a ver. Si esto cuánto. Aún sería otro más. No, es que algo así tengo que pueda usar. No se me ocurre nada que podría usar ahí. No.
No, nada. Pues no. El problema es este, lo ve, ¿no? O sea, y mierda. Muy buenas, perdonas, veo que estás ahí súper. Muy buenas, Heck Druid. Mira, si cualquier duda de maquetación que tengáis, sin problema, encantado de hacerla. Me alegro que os mole verme currar en partidas de rol. A mí me mola bastante hacer esto, es bastante estimulante, la verdad. Si puedo, es que baja, o sea, menos 30 entra, pero no me gusta nada porque ya es. Son desiertos. Voy a quitar grandes desiertos, que es un poco redundante. Y es la clase de cosa que con menos 25 probablemente ya me entre. Esto es lo bueno de ser maquetador y ahí. Menos 25 es el máximo de compresión entre palabras, de tracking, que me permito utilizar a nivel de maquetación, porque considero que aunque el ojo se puede dar cuenta, tienes un ojo entrenado. La mayoría de gente en el fondo no se va a dar cuenta de algo así. Entonces es una ventaja, ¿no? Y esto, ahí te veo. Vale. Entonces esto ya sé lo que va a ser. Si quiero imágenes en esta, esto va a ser. Y había otra por aquí que quería usar. Bueno, voy a usar esta, que es la misma, ¿no? Tres cuartos de. A ver. A ver. Sí, es la misma que esa. Vamos a moverlo así. Y a darle un flipeo. Y ya no tiene tanto parecido. Y como encima vamos a dejar varias fuera. ¿Ves? Esto sí no tiene. Eso iba a decirte yo. No tiene más por aquí. A ver, ¿hasta dónde llega? Así. Y si le damos incluso más movimiento hacia aquel lado. ¡Epa! Sí, es que esa imagen tengo claro que es muy grande, ¿eh? Entonces, que tengo una idea. Ahí esto. Entonces, que se ve mucho la similitud entre estas dos. Vamos a ver. Fitting, por favor, fill frame to content. Y quiero ver qué es el content total de esto, por favor, caballeros. A ver. Es más balas, más. Es esta, pero es la misma. Vale. A ver, a ver. Claro, vale. Espérate, vamos a hacer otra cosa. Esto es de aquí, ¿cómo queda? Que aquí estoy. Estoy, quiero mirar. En concreto ahora, esto. Efectivos PPI de esta imagen ya es menor de lo que debería ser. Como es un elemento decorativo, tampoco pasa nada. Y son manchas de sangre. No es algo que sea grave, pero ya es mayor de lo que debería ser. De hecho, si me vengo aquí, esto me está diciendo que es 110. Exacto. Vale. No, vale. A 100, gracias. Eso quería. Muchas gracias. Vale, así lo tenemos, claro, es el tamaño que ya estaban teniendo las otras, ¿no? Sí. Vale. Lo veo, lo veo. Lo veo. Entiendo el porqué de todo. Vale, a ver. Bueno, esto le queda así. Vamos a hacerlo. Esto.
Ahí. Sí. Estación minera Arctic 3. Esto quiero quitar aquí uno. Y aquí otro. Funcionamiento. No me gusta nada. A ver si un menos 5. Vale. Porque la otra opción es un más 5. A ver qué me haces con un más 5, amigo. Tampoco, pues así. Es que me gustaría. Este con menos 25 sube. No, demasiado ya. Exacto, ese no. Menos 5, ¿qué tal? Vale, me quedo contigo. Este menos 25 nos sube una. Y aún así no tengo para aquello. Esto es otro truco. En lugar de 11 puntos lo pones 10 con... vamos a probar 95. No. Con 90. No. Con 85, ¿no? Ah, es que esto lo tiene fijo. Entonces en esta maquetación no sirve. Vale. Este truco que suelo usar no sirve en esta maquetación de los cojones. No me acordaba. ¿Qué haces? Vale. Ah, eso no, es la misma. Vamos a ver si este le meto... Nada, tengo que meterle menos 800 para que entre aquí. No. Ah. Y este con menos 25, es que ya mira cómo está, o sea... Y es esto menos 25. Pues ya está, es lo que hay, se queda así. Yo intentaba que empezase el título en su sitio, que siempre es más chulo. Eso sí, esto es primer acto. Aquí sí que quiero una ilustración, entonces. Entonces vamos a darle un poco de vuelta a esto, por favor, Murron. Estoy currando, guapa. Y... Ahora, vamos a darle entonces otra... Esto aquí. Y... Claro, es que es un horror esto, si no, ¿eh? Pues es muy guapa. Qué guapa. Pero sí, pero espérate. Esto... Ah, lo he borrado. Pues este no lo quiero restaurar, por favor. Exacto, no. Bueno, aquí. Este no lo quiero borrar porque quiero ver cómo estaba. Que he movido un par de cosas. Esto estaba justo debajo de la información sobre el Euridal policlórico. Que está en el primer acto. Aquí va, vale. No está tan lejos. Vale. Claro, es que quería que el primer acto empezase. Voy a mirar cómo está en estos. Que descuidas no empiezan en sus propias. Primer acto, esto está desordenado. Empieza en el suyo. Segundo acto, como mínimo empieza en. Claro, es que como mínimo que empiece. Mira, no, por hablar, aquí no. Vale, si puedo lo hago, si no, no. Aquí lo veo complicado porque es hacer una página sin. O sea. Para que pueda. Sí. Así sería súper cutre. ¿Sabes? Esto, no, no. Fuera. Lástima no poder meterlo de la. Porque como es obvio, muchos más sistemas portátiles. Venga, vamos a ver si esta habíamos dicho que podía subirse. En menos 25, ¿no? Sí. Venga. ¡Ahí! Vale. Eso de nuevo es la clase de cosas que puedo hacer yo, pues soy el autor.
y puedo decir, vale, esto lo consigo redundante, y si hay dos palabras que consigo redundantes me están jodiendo la maquetación, me las ventilo. De normalmente como maquetador no puedes hacerlo, es una gozada cuando puedes hacerlo. Vale, tengo... ¿Hay algo aquí con la tipografía que es raro, no? ¿Eh? Aquí lo único que tiene es la palabra flashbacks. ¿Es eso lo que está...? Sí, sí, era eso, lo único raro. A ver, color, si es algo de color. ¿No? ¿Es el color correcto? Vale, vale. ¿Está el tinte correcto? ¿Está todo bien? Luego si acá... Hay algo que mi ojo me dice que es raro, pero... Es lo que tiene también... A veces el ojo lo desarrollas tanto para ver anomalías que detectas anomalías que incluso no son anomalías en plan problemáticas. Simplemente que tu ojo ya se ha vuelto psicópata de tanto buscar errores. Esto, si lo hago así, meto una hifenación. Pues mira, no voy a dejarlo así. Porque las reglas del Urial policlórico. Exacto. Esto viene exactamente como en el 1 había mogollón de notas, ¿no? Juraría yo, a lo mejor me estoy equivocando y no las hay. No, no las hay. No hay nada ni al principio. Vale. Necesito otro casebook para ver esto bien. Otro casebook. A ver si en el logo muñeca es el tipo en el que había notas. Para ver qué formato utilizaba. Tampoco, ¿eh? O sea, hay notas, pero no... Vale. Pues nada, vale, voy a ver. Estos. Porque está esto o esto. Está todo aquí arriba, lo importante, si no me equivoco, vale, estaban estos. A ver. Sí, yo creo que estaban a ser este formato. Es un... Así lo cojo, duplico y me lo llevo donde estaba haciendo esto. Era más para abajo. Aquí, vale. El problema es que aquí va a haber bastante mierda aquí en un lado ya, ¿no? Ah, no, mira, qué suerte he tenido. Bueno, tenía uno ahí arriba, podía haber copiado aquel. Sí, voy a copiar este otro, ¿eh? O sea, este no, muy pequeño. Y veo que este va a ser, voy a usar este directamente. Pasa, tengo que hacerlo. Vale, vale. Con... Espera, control alt V es, ¿no? No me deja. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Esto en paragraphs styles es libreta, vale. Control alt V, el que pega en el formato que estás usando, no me deja. Curioso, y control mayúscula sube, sí. Vale, curioso. Y es que está a menos 20, ¿eh? O sea, es un poco... No me gusta nada bajar de 30, a ver si con... vale. Esto es no es relacional, esto es el... Reglas del Euridal policlórico. Vamos a... Vale.
Epa, no quería hacer eso. Quería esto. Vale, si esto... A ver, layers. Quiero ver qué está compuesto esto, amigos. Este grupo está compuesto de un montón de cosas, ¿no? Vale, hay uno que es... Notepad mockup es este, entonces si hago esto, no. Si tengo que apretar esta y hago esto, no. Con este, ahí. Ahí, vale. Y ahora hay que ponerlo aquí, claro, claro. Vale, esto está diseñado para utilizar una así. Pero claro, si utilizamos la de aquí abajo... Es un, por pura curiosidad, ¿eh? No voy a dejarlo aquí, no sería así, pero... Para ver si... Claro, esto sería... Creo que es más interesante ponerlo aquí, ¿no? Aunque claro, el todas las muertes, la ventaja de tener esto aquí abajo es que nos permite, claro, listar las muertes, el listado de las muertes cabe entero en una. Es una pena. Es que claro, aquí esto no me cabe entero, ni de coña. Tengo que utilizar más. Mínimo una cosa como tal que así, que queda muy cutre. ¿Cuándo ha sido la última ilustración? Vale. Pues vamos a poner aquí algo. Y aquí otro algo. Exacto. Entonces esto es así. A ver, de nuevo, layers. Esto es el que quiero mover para arriba. Ahí te veo, amigo. Ajá, eso es. Perdona que no estoy haciendo muchos casos. Muy buenas, Jimbo. Muy buenas, Dani, Jimbo. Vaya, siento que no veas una mierda, porque justamente hoy es de ver. Qué putada. Es cualquier duda de maquetación que tenga o que no... ¿Por qué haces esto? Preguntad, con toda la tranquilidad del mundo. Esto no me acaba de convencer, pero claro, es que lo de viaje a Groenlandia aquí abajo queda muy cutre. Queda muy cutre. La verdad, voy a ver si esto se puede subir un poco... Aquí también. Entonces ya no queda tan ahí abajo. De hecho, podemos poner aquí. No quería uno de esos, quería uno de estos. Eso es. Perfecto. Perfecto, ahí te veo. Y si puedo quitar estas dos de aquí, reducir esta por aquí abajo. Demasiado lo he reducido incluso, pero bueno. Ah, no, vale, porque era esto. Ah, vale, perfecto, así mucho mejor. Tiene más, muy bien, muy bien. Muy contento, eso sí, esta de aquí
Esto hay que modificarlo. Pues si pongo esta mierda, aquí sale esto y esto habría que cambiarlo de alguna forma. ¿Cómo? ¿Cómo era? Pajes. Vamos a ver todos los tipos. ¿Había alguna que no tenía? ¡Ah! Pero no tiene página. Vale, entonces vamos a hacerlo por el otro lado. Vamos a la página en cuestión. Este es un truco. A ver, ¿dónde estaba? Aquí, aquí estaba. Sí, a ver. Control mayúsculas. Acabo de dividir en layers, en diseño inferior está esto, ¿vale? Y en diseño superior, no, no, pero es que no quiero esta, quiero aquí. Control mayúscula, vale, vamos a quitar esto. Ah, pero si quito, quito también esas dos. Vale, es claro, claro. Puedo... A ver, en links... No, no, es que no quiero coger eso. Layers. Cap 1, background. Vale, este es. La página 11. Específicamente el de la página 11. Muy bien. Edit original. No hay aquí. Aquí debería haber una opción. ¿Por qué no tiene aquí la opción de... Aquí debería una opción que me permitiese editar las capas que está usando el objeto. ¿Esto? Vale. Ahí te veo. Entonces lo que he hecho ha sido, con control mayúsculas, he sacado ese objeto de la... Como veis ya no está en CP. Ya no está incluido en el fondo normal que estaría incluido, sino que directamente me lo pone como de la página 11. He sacado el de esa página, en concreto, con control mayúsculas, dando sobre el trozo de maquetación del fondo del documento, de la paginación maestra de Pages. Y una vez lo he sacado, me he ido a él y estoy editando las opciones de capa, pero solo de esta página. De tal manera que el indicador de capítulo este de fondo lo quito, pero no quito la numeración. Y eso me permite... tener esto así, ¿no? De tal manera que respeta parte del documento, pero no todo. Hay veces que te interesa más hacerte dos tipos de página, uno para con y otro sin. Hay veces, como en este caso es una migración con muchas pijaditas así, es mejor, aunque parezca que no, es mejor hacerlo de esta forma. Porque tiene muchos tipos de página distintos, es más complejo que la maquetación, por ejemplo, que de Savage que me habéis utilizar. Esta maquetación no es, este diseño de maquetación no es mía. Si yo hago un diseño de maquetación, no haría nunca jamás tanta complejidad, por cuestión de gusto estético, ¿eh? Y de trabajar con ello. No me gusta trabajar con una cosa que hay que tener tantos detalles en cuenta. Me parece, ¿cómo decirlo? Un poco perder, malgastar energías, ¿sabes? Es, no sé cómo explicarlo. Ah, bueno, ¿eh? Equipo de agente de seguridad. Y así esto así. Ahí te veo. Porque es el mismo tipo de letra que utiliza el otro. Y utilizar una distinta es un poco absurdo. Papam. Papam. A ver qué tengo aquí moviendo mensajes que estoy recibiendo. Tengo el carácter style de cita. Vamos a hacer una prueba primero. ¿Y qué carácter style? Ah, que no hay un carácter style para eso. Claro, y si lo... Vale.
Vamos a ver un poco esto en general, que estoy perdiéndome detalle. Vale, tal. Ah, esto de aquí hay que moverlo. Epa, al revés. Ahí te veo. Pero claro, nos pone este problema aquí. A ver, quiero ver los bordes, por favor. Vale, está bien, 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 bien. Hay dos, pero son dos, lo cual no es un problema. O sea, puede gustarme más o menos, pero no es un problema desde un punto de vista de maquetación, siempre que haya dos o más líneas arriba. Una y dos tienen que ser completas, o como es el caso que se completa. Si esto estuviese no haya punto, o problemas graves estuviese aquí, ¿no? Sí que habría un problema. Pues ya estaría huérfana y habría que modificarla. Pero si no es... No es un problema. Bueno, es una hora y cuarto ya lo que llevamos aquí maquetando. Así que los que habéis estado aquí desde el principio, desde hace más tiempo, ya sabéis que cuando llego a una hora y algo, hago siempre 5 minutos de descanso. Me voy a poner el café, que no me queda. Ya no me queda. A ver, pero aquí, una ilustración por aquí, ¿o cómo? Aquí hay una. Vale, aquí hay una. Aquí voy a poner para mover el segundo acto a la siguiente. Vale, pues lo que digo, de todas formas voy a guardar esto, me voy a ir a poner el café, os voy a dejar con la pantalla esta que siempre pongo de ahora vuelvo, y nada, vengo, son 2 minutos lo que tardamos en el café, menos por lo general, y cuando vuelva, si tenéis alguna pregunta de todo lo que habéis visto, voy a dedicar 5 minutitos como siempre a poner la cámara en grande y hablar tranquilamente cualquier cosa, cualquier duda que tengáis podéis preguntarme. Hasta ahora.
Muy buena de nuevo, ya estamos aquí. Estoy. Manía de hablar en plural majestático. Todos nosotros los que vivimos en mi cabeza estamos ya aquí. Veo que no habéis puesto ninguna pregunta ni nada. Ostras, son las 1:30, ¿eh? Se me ha hecho. Se nota que he empezado tarde. He empezado muy tarde a emitir porque estaba buscando las ilustraciones que tengo de nieve. Lo que implicaba revisar todas mis ilustraciones de derechos libres. Y no quería hacerlo en público por la sencilla razón que era un poco como mostraros todos los ases bajo la manga que tengo de portadas chulas para hacer y cosas así, ¿no? Y como tengo tan pocas ilustraciones de nieve que no sean medias fantásticas, además, ha implicado revisarlas todas unas a una. Para haber encontrado un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, incluyendo la que usaba en la portada. Y no las utilizaré todas en el interior, ni mucho menos, pero. O sí, me de saber, porque ahora vienen. O sea, va a haber ilustraciones que voy a tener que. Aún me quedan. Llevo 14 páginas de 40, vaya. O sea, es que me queda mucho por hacer realmente. Es tan fácil como eso. Así que nunca se sabe. Pero eso. Lo peor es que supone que tengo que estar desconectando y estoy maquetando. Soy así de psicópata. Me encanta maquetar. Es una cosa que me relaja realmente maquetar, o sea, hay maquetaciones que son súper estresantes, pero hay muchas cosas que es como, vas haciendo, es muy, lo siento como algo muy zen, no sé si se entiende lo que quiero decir, es como, todo tiene un sitio, hay que encontrar el sitio para cada cosa, se me antoja muy zen, y me resulta muy cómodo, me gusta mucho maquetar por ese que se me antoje muy zen, es... no sé, mola, me gusta mucho. De hecho, cada vez más pienso que si pudiese dedicarme a maquetar profesionalmente, sería más feliz que si me pudiese dedicar, o sea, que dedicándome ahora a escribir rol. Haría rol de cuando en cuando, porque el cuerpo me lo pediría, pero probablemente sería más feliz que ahora mismo, que no es que sea infeliz, pero... ¿Tendría probablemente más estabilidad económica si solo me dedicase a maquetar que si me dedicase a maquetar a escribir rol? ¿Es así de triste? Dedico mucho más tiempo al mes a escribir rol que maquetar y gano mucho más dinero maquetando. O sea, es tan fácil como eso. Si no hay mejor baremo que ese. Para darse cuenta de que un negocio u otro... ¿cuál es el rentable? Escribir es de lo que menos gano, y si gano algo es gracias al Patreon, a que los padrones me permiten vivir, porque lo que se gana como escritor editoriales, y no solo estoy hablando de rol, abro todo tipo de editoriales este jueves. El otro día estuve tomando unas cervezas con Emilio Hueso, con varios autores españoles que de mucho éxito, que venden con Gamés y que venden y que son traducidos a otros idiomas, gente importante del mundillo literario español, literario más alternativo, porque son gente que hace terror, etcétera, pero literario neve de redes, y hablando con ellos, pues la misma queja, ¿no? El decir, no, si es que aquí los autores al final son los que menos ganan. Gana más cualquier ilustrador que haga la portada de la portada solamente. Gana más por lo general que el autor. Es una cosa infumable. Incluso teniendo nombre puedes pedir cosas, pero aún así no, ninguno de ellos vive de ser eso. Son fuentes de ingreso adicionales para todos, ¿no? Entonces yo, gracias al Patreon, puedo vivir del rol, lo cual toco madera, me parece impresionante, pero no tengo que tener otra fuerza de ingreso adicional, en mi caso maquetar, y la verdad es que pues eso, con menos horas al mes gano más dinero maquetando que lo que gano un rol. Hago esto porque amo lo que estoy haciendo, no porque sea económicamente beneficioso para mí, ¿sabes? Y cada vez pienso más que si una editorial me viniese y me dijese, toma un contrato, estoy hablando de, me diga, aquí tiene 600, entre 600 y 800 euros al mes, hablaríamos de jornada, no sería lo mismo 600 que 800, la cantidad de horas a dedicar al día, etc. ¿Sabes? Podríamos hablar de una media jornada o de una jornada completa o alguna cosa así, pero con ese dinero yo probablemente, si una editorial me dijese, te pongo un contrato de 800 euros ahí, trabajando 8 horas al día maquetando rol, y probablemente yo diría que sí, porque es bastante más de lo que gano ahora, es
No es que, no es el doble, pero es casi el doble de lo que hago ahora, gano ahora al mes. Claro, yo no tengo que pagar hipoteca, con lo cual, para mí un ingreso así sería como un ingreso de 1.300 para otra persona. ¿Sabes? A 1.800 euros sería, vivo como un marqués. No he tenido que pagar ninguna hipoteca ni he tenido gastos de piso. Y sería mucho más feliz porque tendría mucho menos estrés, podría dedicar el tiempo que quisiese crear a crear. Sí, ahora mismo, o sea, la obligación de todos los meses es escribir. Mola porque te obliga a publicar y a escribir, pero a estas alturas de la partida ya tengo la disciplina creada, con lo cual a veces es más una obligación y hay días que realmente necesitas desconectar. Hoy no quería maquetar, quería levantarme y jugar a Minecraft, pero también ha sido mía, maqueto y mañana jugaré a Minecraft todo el día, además. Voy a hacer día completo de jugando a Minecraft porque me apetece. Y va un poco de eso, ¿no? O sea, si pudiese maquetar, no tendría la libertad que tengo ahora y tendría un jefe, que no, hace tanto que no tengo un jefe, que, aunque maquete para terceros, hace mucho que no tengo un jefe y no sé qué tal se me daría lo de tener jefe. Pero probablemente recuperaría mucha más ilusión por lo creativo de la que ahora mismo tengo. Que llevo una temporada en la que no es que la haya perdido, pero tampoco es que esté en el mejor momento de ilusión creativa, ¿no? Es un poco. Muy buena. ¿Qué es lo que, qué en concreto te he dicho? Hartocardo, te hace gracia. Porque acabo de soltarte una diatriba. Estoy, bueno, voy a la viciada de la mañana. Ah, sí, me apetece muchísimo levantarme, estar con el sol, tal, jugando a Minecraft, musiquita súper tranquilo, con una cervecita abierta, ¿sabes? Me apetece mogollón una mañana así. De hecho, si hoy acabo esto, y tiene toda la pinta de que voy a poder acabarlo, no todo, no lo publicaré hoy. Por la sencilla razón de que me voy a cambiar ya la cámara de si voy, ya llevamos un ratito hablando, cambio la de trabajo. No la acabaré hoy. Por la sencilla razón. He hecho una página más mientras hablaba con vosotros. Es que soy lo peor. Mientras descansaba. Como os digo, me mola maquetar. Pero esto no la acabaré hoy porque me dejaré para el lunes de la semana que viene. Como esta semana quiero es mañana pasado. En algún momento publicaré ya en Drive-Thru la siguiente aventura. Utilizarlo como promoción para al final a ver si hay alguien más que se apunta al Patreon, porque este mes sale otra, ¿no? A ver si con la historia alguien más se apunta. Y mi intención es un poco eso. O sea, si acabo hoy, el lunes de la semana que viene publicaré esta aventura con todos los patrones que se hayan podido apuntar o lo que sea. Y bueno, mañana y pasado. Mañana quería jugar a Minecraft. Y pasado ya empezar a hacer otra cosa de trabajo, ¿no? Pero un día jugando a Minecraft online también, porque ahora mismo mi amigo Bento Wall está emitiendo Minecraft en nuestro servidor. O sea, pues juntarnos dos personas a emitir Minecraft en nuestro servidor me parece muy chulo. El servidor de Club de Rol que tenemos. No sé, me apetece tirarme una mañana tranquilamente emitiendo, jugando a Minecraft, sin pensar en que estoy haciendo trabajo, sino de una manera distinta, ¿no? Creo, es una experiencia además que es muy distinta a la que estoy haciendo ahora y me parece interesante tenerla y ofrecerla. Esto es la lista completa de lo de los 20. Pam, pam, pam. No, no. Nada, así bien. Entonces, ya que no quito, pongo. Porque esto tampoco. Pues, si esto lo quito aquí. Para poner aquí, a ver qué tal pasa esto. Hombre, me permite poner la lista completa en la página siguiente. ¿Cabe la lista completa en la página siguiente? Esa es otra buena pregunta a hacerse. Porque aquí hay que ajustarla para que quepa. Ah, bueno, no, no. Sí, bueno, falta. Ah, fíjate. Es que va a estar complicado que quepa, ¿eh? Va a estar complicado, no sé yo si lo vamos a. Vale, ya no queda mucho por a ver si está.
Ahí te veo, pues no está tan complicado. Entonces, si sí, esto dejamos aquí hueco, que pondremos con sangre de lo que sea. A ver, esto por cierto, si meto. Son menos 25, quiero menos 25, no menos 30, perdona. Ahí. Entonces, esta es la misma pista clave, con lo cual debería quedar igual. Perfecto, lo que me permite. Lo que estaba buscando era igualar esto más. Ahí os veo, muy bien. Entonces el hueco que me queda aquí es que es el aire que queda es el mismo, mucho más. Aquí queda ajustado, perfecto. Muy bien. Aquí incluso podría, ¿eh? Aquí hay algo, digo, bueno, ¿por qué no? Aquí esto, ¿eh? Vale. Bueno. Va a ser muchas páginas, ¿eh? Al final, este módulo. Lo veo claramente. Vaya, no podemos meter esa pista clave ahí, no me jodas. Mala suerte. No veo, ¿no? No veo cómo meterla. Ahora estoy hasta con menos 10, menos 25, no sube otra línea ni jartogrifa. Pues qué putada que la pista clave esté ahí. Ya que por lo menos sea algo citado. No. No. Bueno, pues no me gusta nada dejar esto aquí, ¿eh? Pero eso no le veo más solución. Porque aunque ponga una, aquí no es suficiente para. Y esto. A ver, vamos a hacer pruebas. Con esto de aquí y aquí también. Es que ni siquiera, ¿eh? Es que esto es. No veo yo. Son tres líneas, tío, ¿en serio? Uf, cómo odio cuando me pasan estas cosas. Vamos a ver si podemos quitar una línea de algo de texto. El infiltrado como agente de seguridad puede visitar la habitación de Verón Sinci como parte de su investigación, aunque se recomendará sin la compañía de Marlowe. Mejor sin Marlowe. Ahí. Hay veces que merece la pena maquetar tus propios textos para poder hacer eso. Muy bien, perfecto. Octava muerte, investigando su habitación, tal, tal. Esto no se puede reunir en. No. Vale, pues. Tengo una idea aquí. Si estas tres se pueden reducir, a ver cuál. Esta sí, esta no, esta necesita más. Son menos 25 directamente, nada, ni siquiera así. Pues esta no, pero si esta también, probablemente pueda hacer esto. Ahí te veo. Perfecto. A ver si esto. Y si hago su propio web, por lo menos. Mucho mejor. Esto es cita, esto es aquí. No, perdón, control alt aquí.
Mira, qué bien. Epa. Ahí. Perfecto, mira. Esto aquí hay el tamaño incorrecto, ¿ves? Sí. Decía yo que veía. Va, esto es mucho, ¿eh? Hostia. ¿Cuánto que no pongo una imagen? Porque aquí está esta chorrada, pero hace ya varias páginas que no pongo imagen. Aquí va, sí, o sea, hace mogollón de páginas que no. Aquí va una imagen. Aquí va a ir una imagen, porque aquí no lo veo, lo he ajustado mucho, pero aquí sí que va a ir una imagen y va a ser una imagen. Ah, esto está. A ver si llevo esto aquí, cómo se ve. Me gusta. Vale. Debería parar ya. Luego está diciendo la banda sonora. Mira, y esta imagen va fuera. No había visto. Muy bien, tal, tal, tal. Es que, o sea, esta sección es larga. Sí. Esta sección es, como dice mi buena, putamente larga. Como dice, bueno, de. Vale, y esto está dentro de la misma, la pista, os lo digo, hasta la autopsia, que es de dos, ¿no? Efectivamente. No estamos fuera de esta sección. Vale. Vale. Esto va a ser con tamaño normal. No tiene por qué pasar, pero puede darse. Mejor, ¿eh? Porque si reduzco esta. Es que encima estoy haciendo ahí un flaco favor. Exacto, pero claro, estas dos las quiero. A ver, esta de aquí. Ahí te he visto. Incluso esta. Venga, tampoco pasa nada y no queda mal. Dios, cómo me gusta ese tema. Estoy pensando poner aquí alguna ilustración que sea solo de una. No sé si tengo algo para poner aquí. Así, ah, aquí es donde voy a poner un hipo spray, por ejemplo. Tengo uno, si no recuerdo mal, exacto. Pues aquí podría aprovechar para poner la imagen de un hipo spray. Sí, me parece. A ver. Ups, primero esto así. Quiero rotarlo así y quiero que sea. Esto está al 100%, lo quiero a la mitad. Eso es. Control a C. No. A ver, cómo queda. Claro, es que queda el corte, queda muy claro. No me gusta eso. Hay aquí algo así. No, no hemos utilizado nada que sea. Claro, es que si mal no recuerdo todas las ilustraciones aquí. Uy, esto. Son todas siempre cortadas por esta mierda o flotantes, ¿no? Pues entonces flotante la vamos a hacer. Objeto. Clipping path. Perdona. Objeto. Clipping path. Y options. Detect edges. A ver qué es lo que me estás dando, amigo.
Esto es al 25, ¿no? Vale, voy a probar un poco menos, demasiado. Vale, así me aseguro de tal. Vale, por esto es igual. Es que no me acaba de convencer, ¿eh? Esto... Vale, es esto. Y es de... Este tipo spray es de... Hostia, no, no tiene lo de quién es. Qué mal, ¿no? Ah, qué bien. Es con... ¿Se llama con Y o qué? Sí, se llama con Y. Bueno, tengo dos. Tengo este, que es el que estoy usando, ¿no? Y este. Vale. Que este es de licencia de derechos libres. Los dos son... Pero necesito ver de dónde... Ah, los dos son del... Ah, vale, vale. Las dos son de Creative Commons, entonces, de la carpeta que son. Ah, vale, vale. Por eso no tiene derecho de nadie. Vale, pues entonces... Siendo el caso, vamos a aquí. Editar con Photoshop. Ah, claro, ya vale, ya sé lo que me acabo de hacer, pues lo tengo configurado. Vale, 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 perdona. Ah, sí, esto. Esto sí. Ah, entonces, ahora aquí lo que hago es control D. Ahí. Y es más, podemos hacerlo más grande. Vamos a probar un número que siempre me gusta. Control Alt C. Exacto. Oh. So, a ver cómo es la... Quiero ver esto. Ahí, muy bien. Ya, tiene que ser al 60 y al 63. Con esto. Vale, así mejor. Opa. Y de hecho, mira lo que te digo. Así. Mejor, me gusta. Así, ah, mira, ahí está. Puedo hacerla de 66. Porque me hace la gracia. Así. Perfecto. Claro, esto es... Quería esta, esto es. Vaya, yo pensaba que iba a ser suficiente, pero no. Así que esta seguro que... Ahí estamos. Ahí, perfecto. Y estos dos es que son complicados para que, exacto. Con esas palabras gordas al final.
Hostia. Menos 5, mejor. Sí. Es que esto así está bien, pero así cuadra mucho, pero claro, aquí poner, ¿qué pongo aquí, pequeñito? ¿Sabes? Es que no lo veo. No lo veo, ¿eh? No se me entiende, ¿eh? Odio, y está lleno de gas, o sea, el gas no es problema. Me quedan. No me quedan. No me quedan. Piedras. Buscaba piedras de mechero. Porque eso es que está ya la piedra diciendo. ¡Eh! ¡Quedó poca! Lo que digo, no sé si. No sé cómo hacerlo. Uf, no me convence. No me acaba de convencer. Pero me parece que lo vamos a dejar ya por hoy. Que llevamos mucho más tiempo de lo que suele ser habitual, ¿ya? O sea, he empezado tarde, pero estamos ya más tarde de la que suele ser la hora final. Y le estoy dando la vuelta a la piedra que queda, a ver si se enciende mejor. Suele ser habitual. Llevamos ya, son las. De hecho, debería estar comiendo ya. Debería estar haciendo la comida, al menos. Son ya la. Llevamos 1 hora 40. De hecho, si tiempo. Por tiempo no llevamos. Me habría gustado hacer más, pero ya he dicho, empezó tarde. ¿Habéis visto una parte de la maquetación? Aquí tenéis las partes de las ilustraciones que voy a usar. Tengo otras. No las tengo por qué utilizar todas. Simplemente las he recopilado. Aún me queda. O sea, esto van a ser. El tercer acto empieza en la página 33. Tal cual. Esto van a ser unos cuantos. Mira todo lo que queda, ¿eh? Sí, en la 40. Lo ideal sería que llegue a la 44. Así que tengo que meter más imágenes, lo estoy viendo ya, claro. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estaba aquí, sí, o sea, tengo que tener. Sí, tengo que aumentar un poco el volumen de imágenes, no mucho, pero sí. Aquí va a tener que ir imagen, o aquí. Aquí. Mira, a lo mejor es algo así. Algo así, más o menos. Bueno, lo dicho, voy a dejarlo ya. ¿Sabe? Para algunos os habréis dado cuenta a lo mejor de que tengo la línea de Windows y debajo hay otro sistema operativo. Eso es porque, efectivamente, estoy moviendo Windows en un entorno emulado. Oracle. Estoy utilizando una máquina virtual de Oracle con. En la que tengo un Windows montado. Es mucho más eficiente que tener Windows montado de normal. En serio os lo digo, ¿eh? Es acojonante. Que puedas montar Windows emulado y que funcione mejor que Windows. Tengo una versión de 10 y una versión de Windows 7. Las dos son útiles para sus cosas. Y eso. Espero que os haya gustado lo que habéis visto hoy. Espérate que me ponga aquí. Lo he dicho. Espero que os haya gustado la sesión maquetando. Espero que resulte interesante desde un punto de vista de maquetación. Y bueno, aquí mañana. Si todo va bien, hoy acabaré esta tarde. Acabaré lo que me queda de maquetar. Lo dejaré a falta de poner los títulos de. O sea, los números de patrones final, que lo haré el lunes de la semana que viene. Que es cuando saldré, lo haré y publicaré automáticamente el PDF, pero así si entra más gente, quiero que a lo largo del patrón quiero que esté reflejado en la lista, ¿no? Entonces siempre la publicación final siempre es en los últimos días, aunque haya acabado antes, como el mes pasado o este mes, justamente por eso, ¿no? Para que si alguien más se apunta, que aparezcan los títulos de crédito y que aparezca todo correcto. Entonces, si todo va bien, esta tarde acabo esto, así que mañana estaré jugando Minecraft con mi amigo Bento, que ha acabado de emitir ya, no sé si ha hecho raid o no, ¿no? ¿Vale? Menos mal, porque habría hecho raid y ni me habría enterado. Pero eso, mañana, si todo va bien, estaremos jugando a Minecraft.
pues no sé, desde las 10 de la mañana hasta la 1 y pico, o sea, algo así. Así que si os apetece ver nuestro servidor, el servidor de mi club de rol, en el cual, pues bueno, llevamos jugando ya, vamos 2 años, un año, no, apagamos el año nuevo hace un mes, sí, llevamos un año y un mes jugando. Realmente estuvimos primero un servidor, pero salió la nueva versión, la 1.16, y cambiamos el servidor a la 1.16 para visitar el nuevo Nether y conocerlo todo. Y es un servidor, ahora lo hemos adaptado a la 1.17. Estamos, ahora mismo somos 5 o 6 personas jugando. No todo el mundo es de nuestro club, son también amigos que se conectan de cuando en cuando. Y pues que somos 4 del club y una persona de afuera, 5, sí. Y pues bueno, tenemos máquinas de todo. Si os apetece ver un servidor lleno de... Es que hay de todo, o sea, toda clase de automatismos que queráis ver en el techo del Nether construidos. Tenemos muy... Hay... Yo me gusta mucho construir y hay otra persona que es muy técnica, con lo cual creo que hay bastante material en ese sentido. Si os apetece verlo, pues aquí estaremos. Y si no, si todo va bien el miércoles, estaré de nuevo, empezaré a revisar textos de... A nivel de pasar correcciones a limpio. Y si queréis ver cómo es el proceso de corrección de un texto, que es bastante tedioso, a nivel de maquetación, quiero decir, ¿no? Yo tendré en una ventana, tendré abierto el texto con el que estaré corrigiendo, la anotado, y en la otra, que es lo que veréis vosotros, el documento de maquetación. Y estaré sobre el documento de maquetación pasando la corrección a limpio. Es un proceso lento y muy frustrante, pero que todos los libros se hacen incluso varias veces, si está bien hecho. Y hablaré de mis experiencias de producción, o sea, de revisión de textos, etcétera, etcétera. Y también hablo muchas veces de por qué escojo una manera de escribir una expresión y no otra, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que pues interesante, es aburrido de ver porque es una persona corrigiendo un texto. Creo que ver a alguien maquetando es más divertido siempre, pero aún así creo que puede ser muy interesante si no conocéis cuál es el proceso de producción en concreto de revisión de un texto antes de ser publicado. Y lo dicho, con eso dejamos. Espero que tengáis una buena tarde y nos vemos mañana. No hay nadie, colega mío, haciendo nada. Es tarde hoy, así que no voy a hacer ningún raid. Pasad muy bien y hasta luego.